con el licenciado Mauro Bricio. Mauro Bricio es licenciado en comunicación, magíster en comunicación, y viene trabajando desde las épocas de pandemia y quizás antes, ¿no?, por la promoción de una ley anti-fake news. La verdad que ha tenido muchísimas adhesiones y su trabajo este último tiempo ha sido galardonado con el premio de Azucena Villaflor. Quiero decir que ese premio también lo tuvo nuestro coequiper, amigo y conductor Adrián Albor. Pero bueno, felicitaciones Adrián Albor, felicitaciones Mauro Bricio, ¿qué tal, cómo te va? Aquí estamos, ¿Para dónde está la justicia?, con Gustavo Rojas, Adrián Albor y quien te habla, Julián Denami, quien te habla, Susana Jacinti. Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros, compañeras? Un placer hablar con ustedes. Lo mismo, bueno, nosotros. Sí, Mauro, queríamos que nos cuentes un poquito, porque todo nuestro programa fue dedicado al odio, a los discursos de odio, a la promoción del odio, a la violencia y a las fake news. Entonces, quizás queríamos interiorizarnos un poco de qué es lo que venís trabajando y en qué estado está todo lo que venís haciendo. Bien, mirá, este proyecto y esta propuesta la lancé en un principio en una plataforma que se llama change.org, que es donde uno hace peticiones, que de alguna manera eso te sirve para conocer el pulso social que hay en la ciudadanía con respecto a determinada problemática y te sirve para que un tema se instale en la agenda política, en la agenda mediática y en la agenda social, ¿viste? Mi idea a través de esta plataforma era llegar en un tiempo a un número importante de firmas para que esto, bueno, pueda yo después alcanzárselo a algún dirigente, a algún legislador, y de esa manera se pueda convertir en proyecto de ley. No fue necesario porque al poco tiempo varios dirigentes comenzaron a contactarme, y tal es el caso del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, que fue uno de los que primero me invitó a la provincia de La Rioja a dar capacitaciones y charlas en la Feria del Libro, y después, bueno, después me garantizó su acompañamiento. Así que al día de hoy lo que estamos haciendo con sus diputados y sus diputadas es terminándole de dar forma, tratando de encontrar algunas vueltitas, porque sabemos cuáles van a ser las respuestas que vamos a tener del lado de la oposición. Así que está bastante encaminado y muchos países en el mundo están esperando a ver qué sucede en Argentina para comenzar a replicarlo. Ah, una maravilla. La verdad, una maravilla. Y sí, ¿quién de los de mis compañeros? Adrián Albor. Así que, ¿quién? No sé quién estaba primero, perdón. No se peleen, compañero. Tiene la palabra el diputado Rojas. Nos hacemos encima para preguntarte, porque estamos en un medio de comunicación como Radio Rebelde y como otras radios hermanas que no tenemos el mote hegemónico sencillamente porque no lo somos, y la pregunta es esta: hacen un estudio de las diversas emisoras, de los diversos medios gráficos, de redes sociales, ¿cómo desarrollan la tarea investigativa para llegar a conclusiones sobre algún tema? Mirá, la idea es que se forme el día de mañana un consejo civil, porque esta propuesta nace de la ciudadanía. Entonces, de la misma manera, creemos que se tiene que formar un consejo invitando a diversos sectores de la sociedad, ya sea colegios de profesionales, clubes de fútbol, sindicatos, organizaciones sociales, fundaciones, observatorios, universidades, y va a ser este consejo que la función que va a tener va a ser la de contrastar la información. A ver, el Estado, acá la discusión que nosotros siempre tenemos es cómo hacemos para que una ley de esta índole no se convierta el día de mañana en un instrumento, como por ejemplo puede ser, de censura para aquellas voces que piensen distinto, ¿sí? Vamos a imaginarnos que el día de mañana la ultraderecha toma la gestión. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese dispositivo creado no calle, por ejemplo, a las voces peronistas, que es una realidad? Entonces dijimos, bueno, este dispositivo
tiene que ser lo más amplio, diverso, horizontal y lo más independiente posible del Estado, y la única función que va a tener acá el Estado va a ser la de aportarle los insumos, ya sea paper, investigaciones, textos, y donde este consejo va a poder contrastar la información para saber si lo que se difundió básicamente fue falso o verdadero. Ahora estamos en instancia de tratar de acotar cuál va a ser el tema del cual se va a investigar, porque imagínense ustedes la cantidad de fake news que hay por día. Entonces lo que vamos a hacer, o estamos intentando, porque acá justamente nos falta cerrar algunas cositas, es decir, bueno, esta ley va a funcionar y se va a activar en determinados contextos. ¿Por qué planteo esto? Porque ya está comprobado que hay determinados momentos que es donde mayor difusión de noticias falsas tenemos, ya sea en contextos de pandemia, ya sea en contextos de guerra o ya sea en contexto de elecciones. Entonces, la ley lo que va a hacer es justamente en estos tres contextos se va a activar para cuestiones específicas. Pandemia, solamente la ley va a tratar cuestiones vinculadas, por ejemplo, a tratamientos no aprobados por la ANMAT que pongan en riesgo la vida y la salud. En contextos de guerra, y acá tomamos un poquito lo que es la ley que se aprobó en Rusia hace poquito, para noticias vinculadas a desinformación sobre las guerras, y en un contexto electoral, solamente información que pueda atentar con la desinformación, con las estructuras políticas o contra los dirigentes. Estamos acotándolo de esa manera porque vemos que el espectro es gigantesco. Entonces decimos, bueno, contexto determinado, se activa la ley y va en búsqueda de estos temas. Porque si no, la verdad, durante el día hemos visto desde el mundo del deporte, de la música, de la política, es muy amplio, ¿vieron? Entonces, bueno, estamos intentando todavía limitarlo, como cuando uno hace una tesis que hasta el final tiene que limitar el objeto de estudio porque es gigantesco. Bueno, estamos en esa instancia, pero estamos cerca ya. ¿Cómo estás? Acá te habla Julián Denaro, yo soy psicólogo, y hay una frase de Freud que dice, cuando el Estado está por lanzar una medida que favorece a las mayorías y sin embargo a una pequeña minoría, esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses, lo que hace es tomar el poder de la prensa y a través del poder de la prensa trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer las mayorías. Antes de decirte lo que te quería preguntar, y ya que hablaste de música, de fútbol o de deporte, lo que sea, yo me acuerdo de una vez que lo expulsaron a Messi en un partido de eliminatorias y al periodismo se le ocurrió decir que Messi se hizo expulsar porque no quería jugar en la selección. En este momento creo que ya es el jugador que más veces se puso la camiseta de la selección argentina en partidos oficiales. En ese momento estaba el número 3, luego de Zanetti y de Mascherano, así por encima de Simeone, de Maradona, de Ruggeri y de todo lo que se le ocurra. Pero la gente, yo me acuerdo que al día siguiente la gente hablaba de, y Messi se hizo echar porque no quería jugar, ¿no? Porque no quiere jugar en la selección. O sea, fíjate el poder que tiene, ¿no? En todos los terrenos, como vos bien decís. Ahora, lo que se me vino a la mente cuando vos estabas hablando de en situaciones especiales, yo recuerdo el 2015, ¿no? Cuando se generó una construcción de sentido común en contra del kirchnerismo, inventando siempre cosas nuevas. ¿Qué opinas de eso? Porque ahí no hay situación, no hubo pandemia, no hubo guerra, no hubo nada, y sin embargo se fue construyendo un sentido común en contra de Cristina, en contra del kirchnerismo, en contra del populismo, en contra de darle planos a los vagos y demás. ¿Qué opinas de eso? Bien, primero estaba pensando en el partido, me parece que fue contra Chile el partido que decís, ¿no? Me parece, estoy intentando hacer memoria porque solamente en dos partidos Messi fue expulsado de la selección argentina. Y segundo, lo que decís es cierto porque la construcción de sentido de la ultraderecha tiende a demonizar siempre a los gobiernos que mayores transferencias de ingresos le conceden a los sectores populares. Digo, no sucede solamente en la Argentina, esto está sucediendo en todo el planeta.
yo he participado en varios foros internacionales y donde la táctica de la ultraderecha es exactamente lo mismo, ¿eh? Digo, quizás uno habla de la Argentina pensando que solamente nos sucede acá, pero está pasando en todo el mundo. Y la táctica que descubrimos a partir del diagnóstico que hicimos, en, por ejemplo, en Colombia, en Bolivia, en México, en Nicaragua, Guatemala, España, es que la táctica hoy consiste en mentir todo el tiempo, de forma reiterada, cada 5 minutos, de forma tal que se borre esa distinción entre lo falso y lo verdadero, y el ciudadano de a pie no pueda distinguir lo que está consumiendo porque está justamente inundado en todas esas, en esa marea informativa, que es un poco el concepto de infodemia. Y volviendo a lo tuyo, yo creo que una de las grandes consecuencias, porque las fake news tienen un montón de consecuencias, ¿sí? Ya vimos que atentan contra la democracia, que atentan de forma permanente contra la reputación de las personas, y esto acá entra lo que vos decís, porque por más de que con el paso del tiempo se compruebe que esta operación de sentido y esta construcción de mentiras era falsa, era falsa porque fue una operación política, porque las fake news son operaciones políticas, los daños son irreparables y los daños quedan hechos, ¿sí? Digo, todos pensamos en el caso de la morsa, donde Aníbal Fernández quedó, ¿no?, como la morsa, aunque se comprobó que no era. ¿Cuántas personas siguen pensando el día de hoy que Cristina Fernández de Kirchner se robó 3 PBI? Claro. Digo, sí, Gustavo Rojas te habla. Y podemos seguir la lista. Que Santiago Maldonado estuvo en San Luis, que lo vieron un camionero, que lo asesinó. Tal cual. Y es eterna la lista, Claro, lo que quiero preguntarte con respecto a ese tipo de instalación, no está íntimamente relacionado, parece una obviedad, pero digamos, mejor decirlo que no decirlo, a la concentración de medios en pocas manos y la no distribución de la pauta oficial. Me refiero a esto, que si vos tenés más medios, más vas a incidir y más vas a generar sentido común, ¿no? Sí, completamente. De hecho, yo creo que esta discusión de esta ley anti-fake news es la hermana menor de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Porque así como la concentración de las riquezas en pocas manos produce pobreza, la concentración de la información en pocas manos también produce pobreza informativa, porque produce desinformación. A mayores monopolios de la información, mayor posibilidad vos vas a tener de construir sentido, de generar una representación que trate de defender los intereses de los jefes. Digo, esto es una obviedad. Por eso, a ver, una de las cuestiones que estamos discutiendo, muchos me dicen, no, pero las mentiras vienen de todos lados, me dicen. Claro, sí, las mentiras también pueden venir de la izquierda, pero los fierros hoy, la concentración monopólica a la que vos te referís, está en la derecha, está en la ultraderecha, y son ellos los que tienen el poder de fuego para hacerla. Por lo tanto, estamos en la obligación, creo yo, y en un contexto oportuno, de dar una nueva discusión. Porque una cosa es el fenómeno de las fake news, como hablábamos recién, que es un fenómeno mundial, y otra cosa muy distinta es que se financie con la plata del pueblo al principal verdugo que tiene, por ejemplo, el Estado argentino, que es el Grupo Clarín. Digo, y de hecho una de las cuestiones que plantea la ley es quitarle la pauta oficial a los medios que mienten. ¿Sí? Nosotros, a ver, sabiendo que Clarín, que incluso hay fondos buitres detrás del Grupo Clarín, que es una corporación internacional, que tiene intereses supranacionales con el Grupo Globo, Mercurio, digo, es necesario financiarlo y darle hasta que el Grupo Clarín va recibiendo de lo que va del 2022, 1.000 millones de pesos, prácticamente en pauta publicitaria. Entonces, digo, es necesario hacerlo bueno, y si es necesario, cortémoselo. Una forma de hacerlo, a ver, uno también conoce la ley y sabe que la pauta está relacionada a la cantidad de audiencia que tiene, y obviamente que va a ser el que más pauta reciba porque es el que más medios tiene, pero producto de esa concentración, bueno, comencemos a dar una discusión nueva, comencemos a dar un nuevo debate. Disculpame, hay diversas formas de asignar la pauta, uno es por audiencia y otro es por una decisión que tiene que estar regulada por el Estado. Ahora, de todas maneras, y termino por mi parte, porque
mis otros compañeros y compañeras están ansiosos también, es decirte solamente una cosa. Esta fake news está relacionada íntimamente, nosotros casi todo el programa estuvimos hablando del discurso del odio, pero a lo que me refiero con respecto a la relación entre esto y la fake news y el discurso de odio es que parece ser que es el sino de nuestros tiempos, ¿no? Porque es imposible. Apuntaron a una presidenta en la cabeza delante de las cámaras y algunos dicen que fue un simulacro. Es imposible. Da impotencia, ¿no? Tal cual. Y también para responderte y cerrar con lo que vos decís, vos fijate cómo los medios hacen creer lo que ellos quieren, que un tipo que se suicidó en una habitación de 2x2, en uno de los edificios de mayor seguridad de la Argentina, con la puerta cerrada, con 150 cámaras funcionando y con el cuerpo trabando la puerta, nos hicieron creer, hicieron creer a la sociedad que fue asesinado. Y vimos, ¿sí? Y mientras que 44 millones de argentinos vieron cómo le apuntaron con un revólver en la cabeza a nuestra vicepresidenta, y estando a 20 centímetros, ¿sí?, de una guerra civil, mucha gente creyó, producto de los medios, que fue un autoatentado y que se financió justamente a un militante de la Cámpora para que lo haga. Digo, ahí es donde vemos el poder que tienen los medios, porque lo vimos. ¿Sabes? Te quería comentar algo respecto de eso, ¿no? Porque la racionalización a veces es muy interesante para el mundo intelectual y demás. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No, pero no sé si se cortó la comunicación. No, se escucha. Se escucha. Bárbaro. Pero hay algo que tiene que ver con el sentimiento. Y bueno, yo me presenté como psicólogo, soy economista y psicólogo, tengo las dos carreras. Pero hay una frase de Freud que me parece que explica muy bien esto. Porque el sentimiento, viste que esto pasa aún en las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, yo sé lógicamente que tengo que hacer tal cosa, pero mi sentimiento manda, ¿no? Esto pasa para un lado, para el otro, etcétera. Bueno, y Freud en ese sentido dijo, el odio es unitivo en la conformación de masas, porque genera la sensación de un compartir un sentimiento, ¿sí? Es segregacionista, dice, ¿no? Porque la idea de compartir un sentimiento con otros da como una especie de sentimiento de pertenencia. Entonces, la construcción del sentimiento de odio es segregacionista. Y en ese sentido, hay muchos que comparten ese odio. Es como el arraigo, ¿viste? Y entonces, ¿cómo después salirse de ese grupo donde lo que compartís es el odio? Y es un grupo que es transversal y que atraviesa de distintos sentidos, de manera directa, indirecta, ¿no? O sea, son distintos tipos de grupos a los que uno pertenece. Y bueno, me parece muy interesante incorporar esto, ¿no? Porque si no, la racionalización se queda, a mi modo de ver, como psicólogo, se queda a mitad de camino en la explicación. Mauro, Susana, y la verdad que los ejemplos que tenemos, por lo menos en nuestro país, son cuantiosos, ¿no? Porque ya la historia pasa tan rápidamente que nos olvidamos de un fiscal abriendo media Patagonia buscando dinero, supuestamente producto de la corrupción. Y más recientemente tenemos a un fiscal que, sin hacer, como abogado lo digo, sin establecer ni dar ninguna prueba, hizo un alegato político y la gente le cree y está convencida, una porción importante de la ciudadanía argentina está convencida que Cristina es una chorra. Ahora, esto que me parece terrible, que vos lo señalaste como única sanción, es la... vos dijiste que hay una sanción que es eliminarle la pauta. ¿Existen sanciones intermedias en estos proyectos de ley? Tengo dos preguntas, aclaro, a mis compañeros. Sí. Lo que primero se va a intentar es que el medio pida disculpas públicas
y que demuestre y hable que lo que difundió fue una fake news, justamente. Y la sanción estaría si el medio rechaza esta propuesta y no dice que fue una fake news. Bueno, ahí es cuando se activaría la sanción. Que la sanción puede ser o quita paulatina la pauta oficial o bien una sanción económica. Está bien. Y la segunda pregunta que tengo es relacionada con cómo se está trabajando esta ley. Vos dijiste que se está trabajando con los diputados, con senadores, es decir, con el Congreso. Ahora, tuvimos una ley de medios que no nos fue bien, que fue caminada prácticamente por todo el país previo a ello, ¿no? ¿Hay intención de hacer esto o se está haciendo esto con esta ley de fake news? Porque me parece súper importante, me parece que has hecho un trabajo genial con esto y que debería ser a lo mejor democratizado en todos lados. Sí, absolutamente. Que como vos bien dijiste, la ciudadanía, viste, se comprometa con esto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Mirá, ya esta discusión y este debate lo hemos llevado igual con una lógica muy ambacéntrica, unitaria y porteña, porque siempre estuvimos dando vueltas en el territorio, siempre yendo a unidades básicas, PJ, digo, en algunas universidades locales estuve, sí, en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Matanza, pero sí me invitaron, por ejemplo, estuve en La Rioja, y bueno, y ahí también estuvimos dando un fuerte debate. Lo ideal, yo creo que el camino correcto para que se instale con fuerza en la agenda social es que se replique el modelo de la ley de medios, donde tuvo tanta fuerza, pero porque durante tantos y tantos y tantos años todos los sectores de la sociedad civil, donde los sindicatos tuvieron un rol importantísimo, las universidades tuvieron un rol importantísimo, las escuelas, digo, bueno, para mí ese es el ejemplo, y lo estamos haciendo, pero también estamos yendo por la vía de los diputados, pero esa es un poco, me parece, que es el camino que tenemos que lograr, porque es el debate lo que le va a terminar instalando. Lo que nosotros también necesitamos es un poco, que ayer un poco lo dije cuando me entregaron el premio, es que la ciudadanía comience a diferenciar lo que es la noticia falsa de la fake news, porque una fake news no solamente es una noticia falsa, es una operación política que está financiada por grupos de poder, que tiene la intencionalidad de hacer daño, y que hay una industrialización de la mentira. ¿Por qué planteo esto? Porque para que la fake se difunda, se necesita mucha guita, ¿sí? Y se necesita que un periodista sepa lo que está publicando. El periodista que publica una fake news sabe que está publicando lo que es falso. Distinto a la noticia falsa, que quizás el periodista piensa que lo que está publicando es verdadero y después se entera que lo que publicó es falso. La fake news es la intencionalidad pura de generar daño, ¿viste? Y detrás de una fake news hay una comunidad organizada de operadores, donde tenemos periodistas, productores, editores, trolls, bots, influencers. Hay toda una ingeniería armada detrás de una fake news. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a discutir. Bueno, Mauro, la verdad que fue bastante prolífica la entrevista. Sí, Adrián. Sí, quería saludarlo a Mauro, tuve el gusto de conocerlo ayer, felicitarlo. Compañero querido, yo también igualmente, compañero, un gustazo. Bueno, muchas gracias. Con dos premiados, amigos, estamos con dos premiados. La verdad que es un honor recibir un premio con el que lleva el nombre de la madre de Plaza de Mayo desaparecida, de la militante de la Iglesia de la Santa Cruz, que aparte que estuvo tanto tiempo desaparecida hasta que finalmente se supo que el cuerpo de ella, junto a la de las monjas francesas, había aparecido en las costas de Santa Teresita y estuvo enterrada como NN en el cementerio de General Lavalle. Aparte, el gusto también de que mi querido primo hermano te entregara el premio y que dijo una frase maravillosa que es: a Clarín no le creo ni el precio. No se le cree ni la fecha, ¿no? Vemos la fecha y nos fijamos en el calendario si es verdad. Me sacaste la pregunta de la boca, Mauro, porque justamente te iba a preguntar la diferencia entre la noticia falsa y la fake news, porque este programa se llama ¿Dónde está la justicia? Y en alguna medida damos un servicio también de desacralizar todo lo que es el derecho, porque viste cómo somos los abogados, ¿no? Que hablamos en latín, indubio pro reo, tenemos plus iuris, nos hacemos los importantes. Entonces este programa, entonces me quedo con esto que dijiste vos, que la diferencia entre noticia falsa y fake news
es que va más allá, hay un plus. No solo es una noticia falsa, sino que la fake news tiene la finalidad de provocar un daño, generarles al contrincante político, y que viene de la mano de todo un equipo de personas. De mi parte, no sé si mis compañeros tienen algo más para preguntar. Yo agradecerte por la labor que estás haciendo, porque esto es algo que ojalá que salga y nos sirve a todos realmente. De mi parte, saludarte. Y no sé si mis compañeros tienen alguna pregunta más, si no, lo despedimos con una hermosa canción que me gustaría que... No, despidámoslo. Gracias, Mau. Muchas gracias, Mau, por la entrevista. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta tarea que has emprendido, porque le hace bien al país. Es una tarea que hace muy bien al país. No, también. Gracias a ustedes, compañeros, por la posibilidad y también por el laburo que ustedes hacen, que es muy importante. Así que les mando un abrazo muy fuerte desde acá y bueno, y hasta que la verdad se acostumbre. Saludos.